Chico. Sí, señor. ¿Quién escribiría esto? Es un buen martillo. Anbari dice gracias. Hablaremos con el azul. ¡El motivo! ¡Ya estoy! Thank you.
¿Habéis encontrado ese martillo o os habéis dedicado a saquear y nada más? El martillo, el espíritu del alquimista, es un incordio. ¡Ja! Anbari siempre fue un pelmazo. Pero un alquimista de tomo y lomo. Dámelo y lo fundiré. ¿Cómo? ¿Piensas fundir a tu amigo? Un alma atrapada es lo que necesito para dar potencia a tu recompensa. ¿No quieres? Padre, no podemos hacer eso. Ten, guárdatelo. Es muy útil, te lo aseguro. Bien. Siempre que demuestre su valor. El chaval es un blandengue, ¿eh? Bueno, ya crecerá.
Claro, está abierto. ¿Qué necesitas, Esmirriao? Puedes arriesgarte. ¿Buscas algo concreto, chico?
¿Quieres alguna cosa más? Ahora, sobre eso otro. Thank you.
si soy un dios, podría volar. ¡No! Los dioses también deben seguir el camino, en serio. Mimir, parecía que ya conocías a Brock y a Sindri. Ah, los hermanos Huldras. Bueno, ¿quién no los conoce? Son muy famosos, tristemente famosos, según se mire, pues fabricaron Mjolnir, el martillo de Thor, el arma más asesina de los Aesir, la perdición de los gigantes. ¿El martillo de Thor? No creí que les gustaran los Aesir. Ah, yo no diría tanto, pero esto fue hace mucho tiempo. Cuando ansiaban labrarse una reputación, se excedieron un poco con eso, me parece. Sí. Pero son enanos, ¿no? Sí. Las Huldras son espíritus del bosque. Sí, espíritus hermosos y seductores del bosque. ¿Y por qué llamas a Brock y Sindri hermanos Huldras? Bueno, ahora me doy cuenta de que sería una historia muy inadecuada para tus tiernos oídos. Venga ya. El calor, Brock. El calor es utilísimo para mi línea de trabajo. Hace más moldeable hasta el espacio mismo. Mirad esas puertas mágicas que tanto os gustan. Por aquí todas van de una a otra sin intervención del viejo Brock. Y por ahí, probad, ya veréis. Moverse por Muspel es pan comido, siempre que no acabéis cocidos. Calor hace. Pero... ¿eso es nieve? Ceniza. Solo cae así con un gran incendio. El reino entero es un gran incendio. Es la fuente del fuego y del sol y las estrellas y nos creemos las leyendas. ¿Deberíamos? Porque estamos aquí y no estamos ardiendo. Aún no. Bueno, se ha enfriado bastante desde el albor de los tiempos, supongo. No se puede decir que Niflheim siga helado precisamente. Es lo natural. Los extremos se suavizan con el tiempo, los fuegos se enfrían, las personas envejecen, las cabezas se cortan y se colocan en cinturones. La vida es así. Vale, Mimir.